Y ahí pues no pude estudiar la prepa, directamente me fui a esta carrera técnica y bueno, el internado fue para nosotros una fuente de salvación en muchos sentidos, nos dio valores, nos dio hábitos, nos dio disciplina, nos dio constancia, nos dio perseverancia, nos dio actitud, nos dio estar más cerca de esa parte espiritual que muchísimas veces nos olvidamos, ahí se forjaron nuestros valores en la parte espiritual y yo amé mi época en el internado, la amé, también me brincaba todas las reglas, de las tres fui la niña rebelde, ya se imaginarán, de las Campos, ay Julia, la rebelde, no, bueno, pues hice mil cosas, intenté hacer un negocio ahí que me duró muy poco porque pues me descubrieron, ese negocio era, me mandaban a las tortillas por buena conducta, yo recolectaba dinero de las chicas que estaban ahí internadas y les hacía su lista, unas querían papas, otras querían pingüinos, o sea, cualquier cantidad de chucherías que ustedes se puedan imaginar, teníamos, nosotros podíamos consumir las chucherías cada que nos visitaban los papás, porque se abría una tiendita y era cada 15 días, un domingo, pero pues entre los días que pasaban, la gente quería más y más. Entonces, en ese momento, yo hice mi negocio y les decía, bueno, sí te compro los doritos, pero te cobro 3 pesos, 2 pesos. Entonces, cada que ellas me pedían algo, yo les cobraba y bueno, obviamente eso yo no compraba los doritos, o sea, tampoco lo invertía, yo no compraba mis gustitos y ese era mi negocio. Entonces, lo hice 3, 4 veces y a la cuarta vez la madre me descubrió que llegaba yo con un floppy, que llegaba con un floppy en la cintura llena de chucherías y bueno, ahí se acabó no solamente mi negocio, sino también mi salida a las tortillas. Y bueno, pues eso fue un poquito difícil para mí, lo superé en corto tiempo, mi primer negocio en ese momento quebró. Pero bueno, yo seguí, fue una época muy linda, incluso fue una época de muchísimo, muchísimo aprendizaje, yo la sentí que fue una época llena de amor, tuve muchísimas amigas, hicimos cosas increíbles, fui parte del equipo de básquetbol, hacíamos obras de teatro, yo me vestía de hombre también para hacer promo, eran puras señoritas y teníamos papeles de hombre, pues ahí me ponía el bigote, en fin, hay historias en este internado increíbles. Al día de hoy tengo la fortuna de aportar económicamente a este internado, porque en aquel entonces cobraban las religiosas, cobraban 350 pesos al mes por cada una de nosotras, cantidad que mi mamá nunca pudo pagar por obvias razones, y yo me sentí siempre en deuda con este internado, y dije, algún día voy a retribuirles algo de lo mucho que me dieron, y hoy apoyo a esta institución, no solamente la de Chihuahua, sino también la sucursal que tienen en Querétaro, porque de verdad amo lo que ellas hacen, que es sacar adolescentes adelante con problemas de todos, de todos, de todos. Entonces, me encanta esta parte de mi vida y me encanta que hoy Dios me dé la oportunidad de retribuir un poco a esta labor social con este internado, ¿no? De ahí viene, pues mi historia es muy larga, no voy a detenerme mucho porque no quiero tampoco aburrirlos con mi historia, pero sí quiero compartirles esto que es para mí muy importante. Obviamente de ahí yo dije, bueno, pues yo quiero estudiar, quiero seguir estudiando, quiero hacer una carrera. Seguramente con una carrera yo voy a conseguir un sueldazo, voy a conseguir esa libertad que quiero, voy a conseguir los ingresos ilimitados que espero. Entonces, con muchísimo esfuerzo, empecé a trabajar y a estudiar en México. Cuando me vine yo a México, fue algo muy padre para mí, pero me vine buscando una mejor oportunidad y la mejor oportunidad era trabajar de recepcionista y de ahí pues de secretaria y de ahí pues de secretaria ejecutiva y ahí no pasaba y otra vez recepcionista y otra vez secretaria. Entonces empiezo a estudiar esta carrera, estudiaba todo el día y por las noches yo estudiaba esta carrera. Estas dos personas que están ahí son de mis mejores amigos que conseguí en la universidad, dos tipazos, la verdad. Al final nos graduamos solamente 7 personas, entre ellos nosotros 3. Yo estudiaba en los semáforos porque no había forma de estudiar en otro lado y justamente cuando entré a esta universidad, recuerdo muy bien que la gente me decía que yo no iba a poder. Me decían, no, ¿cómo crees? No vas a poder. Incluso cuando yo empecé a estudiar, tenía un trabajo de recepcionista en una empresa llamada MINT. Y recuerdo muy bien que cuando yo le dije a mi jefa, me inscribí a la universidad, voy a ir de 7 a 10 de la noche, no sé qué, y ahí no te digas que son a las 6, pero yo sé que salgo a las 6, voy a llegar un poco tarde, emocionadísima. En aquel momento me dijo mi jefa, bueno, te contratamos, tú sabes que tienes horario de entrada, más no de salida. Qué padre que entraste, pero uy, quién sabe si tú logres, ¿no? Porque pues
aquí los horarios son así y a ver cómo le haces. Total, me mataba, llegaba antes al trabajo, avanzaba lo que podía y al final logré titularme con excelencia académica. ¿Cómo se llama? Pergamino que ven ahí, es la constancia de mi excelencia académica. No sé cómo lo hice, si me preguntan, no sé, no tengo idea. Creo que lo que me movió fue el sueño tan gigante que tenía de tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pues de ahí, yo en este tiempo tenía un novio, que ese novio pues hicimos prácticamente toda mi carrera, que yo empecé a andar con él y demás, yo lo conocí, él era abogado, y yo lo conocí a este novio en justamente cuando yo arranqué, un poquito antes de arrancar mi carrera. De hecho, él me impulsó a seguir estudiando, porque pues yo era secretaria en aquel entonces. Entonces, fíjense nada más qué chiquito es el mundo. Este abogado, pues me impulsó a estudiar, y cuando yo empecé a estudiar y empecé a escalar en los puestos directivos y empecé a sobresalir en mi trabajo y empecé obviamente a tener más trabajo también, menos tiempo para él y todo, empezamos a tener ciertos conflictos. Sin embargo, él me dijo que se quería casar conmigo y que quería que yo dejara de trabajar, y en aquel entonces yo ya estaba en Natura, yo era directora regional, que ahora, bueno, que era gerente de ventas, que hoy se llaman directores regionales. Y entonces yo le dije, claro, en cuanto nos casemos, yo dejo de trabajar, yo dejo todo por ti, ¿no? Entonces imagínate nada más, no sé si te suena familiar que de repente por esa persona dejamos todo, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo más importante es tener felicidad interna para poder compartirla con ese otro. O sea, tú no eres la felicidad del otro y él no es la felicidad de tuya. Entonces, más bien es, tú necesitas ser feliz internamente para poder compartir con el otro tu felicidad, pero el otro o la otra no son tu felicidad. Entonces, bueno, en aquel momento yo no entendía ese concepto y dije, sí, dejo todo por ti. Estaba yo en Natura, en un 2008, recuerdo muy bien. Entonces, bueno, pues ya invité a todo Natura a mi boda, muy padre este momento. Esta foto que ves aquí, ahí me ves con un vestido de bolas grises, esa es la foto del día de mi boda. Mira nada más la foto, observa nada más mi rostro, si lo puedes ver bien. Ese es, del lado izquierdo está una tía y del lado derecho está mi mamá como en color negro, ¿ok? Y hay sobrinos de Chihuahua y gente, bueno. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? ¿Que por qué no estoy feliz? Bueno, algunos ya conocen esa parte de mi historia, otros no la conocen, ya hay 314 conectados. Y quiero platicarte que 3 horas antes el novio me dijo que no se quería casar. Que no se quería casar, que no sabía qué pasaba, etcétera, etcétera. Y para no hacerles el cuento largo, ese día, yo simplemente junté a mi familia en la sala y le dije, el novio no se quiere casar, yo no lo voy a obligar, pero mientras yo tenga brazos y piernas, sigo adelante. Esas fueron mis frases. Recuerdo muy bien y dije, están todos muy guapos, voy a arreglarme, porque en ese momento yo traía un batón como blanco, donde me quité la base de maquillaje, porque apenas me habían puesto la base de maquillaje cuando esta historia pasó. Entonces, le dije, me voy a cambiar, están todos muy guapos, vamos a tomarnos fotos. Y esas fotos son las que ustedes ven ahí, esas fotos. O sea, imagínate nada más mi nivel de shock que yo tenía en ese momento, porque no lo puedo llamar de otra forma, si no era en ese momento. Después de que pasó eso, me dice mi hermano, yo, Julia, hay que pedir algo de comer, unas pizzas o algo, porque la gente tiene hambre. Y yo, no, está pagado el buffet. Va, el banquete, vamos a comer al lugar donde iba a ser el banquete, porque ya está pagada la comida. Y entonces toda la familia, 30 personas, nos fuimos al banquete y entonces sirvieron la entrada, sirvieron todo lo que iban a servir en el banquete de la boda. Entonces le digo a la muchacha que nos organizó la boda, le digo, oye, ¿y dónde está la música? O sea, ¿dónde está el grupo musical? Y me dice, Julia, qué pena, ellos sí se tuvieron que ir, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, bueno, está bien, ya estaban pagados, ni modo, ya, ¿no? Total, obviamente eran más de 300 invitados contra 30. Mucha gente que no se enteró de la cancelación de la boda llegó ahí y me preguntaba a la persona que si los dejaba pasar. Yo les dije, bueno, si son invitados míos, que pasen. Si son invitados novios, díganle que no pasen. O sea, obviamente ni al caso que vengan invitados del novio. Toda la gente estaba que no daba crédito cómo estaba actuando yo. Yo escuchaba a mi mamá que cuchicheaba con tíos, con amigos. Déjenla que haga lo que quiera. Ustedes sigan el juego y déjenla que haga lo que quiera.
Y pues en ese momento sí fue un punto para mí de quiebre. Gracias a Dios estaba llena de amor, de familia, de muchísimas personas que me querían. Y bueno, fue un momento difícil en mi vida, pero entendí justamente que nosotros no somos lo que nos pasa. Nosotros somos cómo actuamos ante lo que nos pasa. Eso, me encanta esa frase. Hay muchos autores que la hablan de distintas formas, pero esa es una realidad. No somos lo que nos pasa. Somos cómo actuamos ante lo que nos sucede. Entonces, yo ese capítulo en mi vida, pues, tomé mil terapias, mil cursos, mil de todo, retiros espirituales. No se imaginan todo lo que yo lo hice para poder superar esa etapa de mi vida que fue muy difícil. Y de ahí, cuando yo estaba preparada, entonces aparece a mi vida, justamente aparece en mi vida, un gran ser humano, que me di cuenta que ese era el verdadero amor. Me di cuenta realmente cómo a veces nos equivocamos de persona. Esta persona no me dejaba ser libre, y llega Samuel a mi vida y me dice, lo que te haga feliz, como te haga feliz, en el momento en que te haga feliz. Siempre desde el día uno que lo conocí, me hizo ser yo al 100%, y siempre no se preocupaba por quedar bien, por tener un estatus, nada. Él se preocupaba por ser feliz y que yo fuera feliz también, ¿no? Y bueno, me casé con él y fui la mujer más feliz de mi vida, porque entendí de dónde se rige el verdadero amor, y el verdadero amor se rige justamente de no aplastar al otro, sino de elevar al otro. Juntos hemos crecido, juntos hemos construido, hemos tenido nuestras diferencias, nuestras formas distintas de ver la vida, y eso es lo que hoy nos hace ser quienes somos y respetarnos constantemente. Llegan estos tres amores de mi vida, llega Sofi primeramente, llega Rebeca, llega Nicolás, el tercero, todos súper cuidados, todos siempre esperados, muy amados desde que nos casamos Samuel y yo. Bueno, pues uno tras otro lo fuimos planeando, y la intención siempre fue construir una gran familia y enseñarle a nuestros hijos cómo sí se puede ser feliz desde el inicio. Entonces hemos trabajado desde ese día hasta hoy para lograr justamente nuestros hijos esa filosofía de vida. Me casé en 2010, o sea, este año cumplimos 10 años de casados, imagínense. Y bueno, él junto conmigo emprendió este gran negocio, emprendió esta gran aventura llamada Familia Natura y Familia Mantilla Campos. Este fue un diciembre reciente. Vean nada más cómo vamos creciendo y cómo vamos siendo cada vez más fuertes como familia y también como negocio. Entonces, yo amo de verdad la Navidad. No saben, es la época favorita, forever and ever. Claro que las que me conocen saben, cumplo años el 29 de diciembre, por eso la voy a amar siempre. Pero algo que me encanta es justamente el poder tener la libertad del tiempo con ellos, que son los que más amo. Y eso me lo ha dado este negocio. No me lo ha dado nada más que este negocio. O sea, la libertad de estar con ellos, de decidir, de ir a sus festivales de 10 de mayo, de ir a sus festivales de primavera, si bailan, si tocan el violín, si hacen lo que hacen. Yo puedo decir, voy, punto, y cancelo lo que tenga que hacer porque estoy con ellos. Esa es la filosofía del empresario, ser libre de tiempo completo, ser libre y decir, ¿saben qué? Yo voy a decidir por mí y no hay otros que deciden por mí. Y de ahí viene justamente, pues, mi madre, que al final fue una mujer muy valiente, una mujer que siempre se caracterizó por tener un carácter fuerte, firme, muy determinada. Y ella realmente no, a lo mejor antes juzgaba mucho la parte de por qué no nos dio esto, por qué no nos dio aquello, y de alguna forma entraba en esta psicosis del victimismo, donde muchos entramos y empezamos a juzgar al otro, y por el otro tengo, y por el otro no soy, a quejarme, etc. Y hubo momentos en que sí le decía, mamá, ¿por qué no nos diste escuela? ¿Por qué no? ¿No? Y empiezas a juzgar y a criticar y a hacer la lista inmensa, y te das cuenta que eso no sirve, que al final tú eres el resultado de lo que tú quieres ser. Punto. O sea, no hay nada más en el camino. Tú eres el resultado de lo que tú quieres ser y nadie es responsable de tu éxito o de tu fracaso. Nosotros somos los únicos responsables de nuestro éxito y de nuestro fracaso. Y yo, por eso, en el 2011, emprendo Natura, emprendo con estas mujeres que en ese momento me dijeron sí. En el 2011 yo emprendo. No sabía cómo hacerlo, no sabía cuál era el camino, pero sí sabía
que estaba con una empresa fuerte, con una empresa firme, que me iba a dar fortaleza en muchísimos momentos. Natura es una empresa para mí que sin duda ha cambiado y transformado mi vida. Y vean nada más, estas mujeres que ustedes ven ahí, de alguna u otra forma, hemos logrado crear una red inmensa, 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 inmensa. De ahí, de cuando arrancamos, se sumó Samuel unos años después, se sumó Bon unos años después, se sumó Cari unos años después, se sumó Abby unos años después. Se han sumado más y más personas, se sumó Ter Sterling también en su momento ya más reciente. Y así hemos desarrollado una red inmensa de hoy de más de 37,000 personas. Entonces, con un sueño, llenas de miedo, pero con toda la actitud de crecer este negocio y hacerlo verdaderamente en grande. Entonces, esa es parte de mi historia, eso es parte de lo que soy, y quiero de verdad que tengas claro que si te identificas con algo de mi historia, con algo que al final yo dije, te hizo resonancia, yo te digo, tómate de ahí, no te sueltes, y de verdad, cree en que todo es posible porque lo es. De verdad, yo creo en el poder que tenemos como seres humanos, en la fuerza que nosotros tenemos interna y que somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos. Y te habla una mujer hoy de 41 años que viene de una familia de muchísima carencia, nos faltaba muchísimo para comer. Fui una adolescente que batalló muchísimo para abrirse paso en la vida. Hubo un momento en mi vida donde yo traía solamente 50 pesos y tuve que decidir si los usaba para comer o los usaba para irme al trabajo. A ese nivel de carencia tuve, no solamente en la infancia, sino después cuando empecé a abrir el camino, me faltó muchísimo la parte financiera. Y cuando encontré el camino de mi comunidad, cuando encontré el camino a las redes de mercadeo con Natura, no dudé ni un momento en hacer posible mi sueño, porque yo siempre, aunque vivía en carencia, mi mente nunca estaba ahí, mi mente estaba más allá y estaba más allá. Y cuando yo tenga mi casa, y cuando yo tenga mi carro, y cuando yo tenga mis hijos, y cuando yo tenga mis viajes, y cuando yo vaya a Europa, y cuando yo... Todo eso lo he hecho, y de verdad, porque mi mente, eso es otro tip que te puedo dar, tu mente, que nunca esté donde estás hoy, que tu mente siempre esté más allá, que tu mente nunca esté donde estás hoy, que tu mente siempre esté más allá. La circunstancia que tú estés viviendo el día de hoy no determina quién vas a ser mañana. Pero sí, lo que hagas hoy sí va a determinar qué vas a hacer mañana. Entonces, para mí es fundamental que tengas claro esto, porque yo te puedo dar conceptos de negocio, que ahorita vamos a hablar un poquito de mis claves del éxito, pero independientemente de lo que yo te pueda hablar, si tú no tienes en tu mente que lo puedes lograr y que lo puedes tener, híjola, va a ser muy difícil que así sea y que tú de verdad decretes y mandes al universo esos mensajes positivos para que tengas la vida que siempre has soñado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues para mí siempre será un honor parte de esta historia contarla con ustedes. Quiero tomar una foto incluso de este momento para que ustedes estén claros que vamos y caminamos juntos siempre y cuando estemos determinados. ¿Ok? Ahora, esta parte del TCC, bueno, a mí me encanta el TCC. Yo sé que es un concepto que muchos de ustedes conocen, otros no tanto, ¿verdad? Ahí pónganme uno los que no conocen el TCC ahí, por favor, para yo platicarles un poquito. Los que no conocen, ¿ok? Los que conocen, pues no pongan. Ahí hay varios que no conocen TCC. Bueno, TCC para mí, ahora voy a hablar, ya te hablé un poco de mi historia, ahora voy a hablarte qué consisten estas claves del éxito que para mí son definitivamente determinantes. Lo primero es que tengas claro qué es TCC, trabajo constante correcto, ¿ok? Y voy a hablarte, en nuestro negocio realmente es muy fácil distraerse, es muy fácil justificarse, los días pasan, las semanas pasan, es muy sencillo simplemente no hacer lo que necesitamos hacer. Cada segundo, cada minuto, cada espacio de tiempo que pasa sin que estemos haciendo, de verdad, se los digo, algo productivo para nuestro negocio, perdemos un número incalculable de oportunidades, incalculable, así. Esta falta muchas veces de enfoque, de disciplina, de acción muy, muy determinada es lo que nos hace perder el tiempo y no lograr lo que buscamos. Es así. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, es que yo tengo un año, dos años y no he logrado los ingresos. Les falta o la C de constancia o la C de correcto.
trabajo constante correcto. Es fundamental, de verdad, hacer lo necesario para lograr ese sueño, ese ingreso que tú deseas. Y a eso yo le llamo TCC. Es así. O sea, es simplemente, y apunta esto, me encantaría que apuntaras esta frase que te voy a decir, es simplemente que se trata, escúchame bien, se trata de levantarnos todos los días, saber lo que tenemos que hacer o lo que necesitamos hacer y hacerlo. ¿Ok? Se trata de levantarnos todos los días, saber lo que necesitamos hacer y hacerlo. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué a veces nos vamos a otro lugar o nos perdemos en el camino? Necesitamos tener una convicción de vivir nuestros días de verdad conscientes, conscientes de este negocio, conscientes del trabajo que tenemos que hacer, conscientes verdaderamente que esto no es magia, que esto es un momentum que crea nuestro trabajo simplemente. Y no termina si tú sigues constante y constante haciendo lo correcto, lo correcto. En este negocio, de verdad, necesitamos desafiarnos constantemente, necesitamos creer en nosotros mismos y darnos cuenta que de verdad para tener éxito, y ahí me refiero muchísimo del éxito realmente que tú estás esperando de manera financiera y de tener la libertad del tiempo que esperas, el éxito hay que crearlo, de verdad hay que crearlo. Yo con esta fórmula de TCC aprendí que tiempo, fíjate, también esta frase es importante, que tiempo tiene que pasar, y esta frase la escuché de un líder y ahorita me vino a la mente, tiempo tiene que pasar, experiencia tienes que ganar, y humildad necesita sumar. Me encanta esta frase, me la grabé desde el día uno, no recuerdo bien de quién lo escuché, pero me encanta. Es así como haces este negocio. Tiempo tiene que pasar, experiencia tienes que ganar y humildad necesitas sumar a este negocio. ¿Ok? Este TCC surgió de repente en una entrevista que me hicieron cuando yo empecé por ahí en 2014. En Acura me dijeron, bueno, Julia, ¿cuál es tu secreto? O sea, vas creciendo muy rápido, vemos que pues vas muy bien, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, pues realmente no tengo un secreto. Mi secreto es que trabajo. Ay, pero trabajas, y, ¿pero cómo trabajo? No, pues lo hago constante. ¿Y qué es lo que haces? No, pues hago cosas correctas. Y yo, TCC, trabajo constante correcto. Eso es lo que me ha llevado a tener la red que tengo y a fortalecer justamente este concepto con todos ustedes, porque para mí es, grábate esto. O sea, si hoy no estás teniendo el éxito que esperas tener, es porque te falta una de estas letras. O te falta trabajo, o te falta constancia, o te falta correcto. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar justamente, oye, Julia, pero ¿qué es hacer lo correcto? Porque yo trabajo, la mayoría trabaja mucho, la verdad. Todos los que están aquí conectados, me queda clarísimo que trabajan incansablemente. Estoy clarísimo de eso. Las personas que justamente están aquí es porque son constantes en lo que hacen. También me queda clarísima esa parte. Pero muchas veces fallamos en lo correcto porque no sabemos o desconocemos qué es lo correcto. Y entonces aquí quiero que me pongan un 2 los líderes nuevos, los que por primera vez me están escuchando hablar de mi historia y de estos conceptos. Pónganme un 2, por favor, esos líderes que por primera vez me están escuchando hablar de mi historia y de estos conceptos. Ok, perfecto. Estoy viendo, son muchísimos. Muy bien. Padrísimo. Ok, bueno, pues quiero platicarte justamente y ser muy reiterativa en esto que te voy a compartir. Si yo, en el 2011, que emprendí, me hubieran dado esta lista de acciones a hacer, otra sería mi historia. Otra. No estaría hablando yo de 37 mil personas. Les aseguro que estaría hablando quizá de 100 mil personas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes tienen la fortuna de tener ya un camino a seguir, que nosotros fuimos descubriendo y de cada tropezón aprendíamos de algo nuevo que teníamos que cambiar, que teníamos que renovar. De cada caída nos levantábamos más fuerte. Pone Gaby, a mí me hace falta la constancia, pone Gaby. Bueno, algunos que les hace falta la constancia, algunos que les hace falta lo correcto, algunos que les hace falta el trabajo, ¿no? Entonces ahí cada uno vaya identificando qué le hace falta, pero fíjense nada más, trabajar de manera correcta, que es donde la mayoría nos perdemos, es donde necesitamos entender esta ley. O sea, apunta esto, grábatelo, aunque parezca disco rayado, de verdad te voy a decir, yo tengo muchos líderes hoy en la organización que se van por el camino largo. Está bien.
¿A qué me refiero con que se van con el camino largo? No hacen la lista cálida, no enseñan a hacer la lista cálida, no clasifican a las personas, no hacen las cosas correctas. ¿Por qué? Porque están entendiendo que ahí no está el negocio o quieren descubrir el hilo negro. Tú quieres descubrir el hilo negro, te digo, no hay un hilo negro en este negocio, de verdad no hay un hilo negro. El hilo negro ya se descubrió hace muchísimos años, no por mí, no por Natura, por muchísimas empresas que vienen delante de nosotros en las redes de mercadeo. Es así. O sea, la realidad es que no hay un hilo negro que descubrir. Hay mucha gente que ya lo hizo y nosotros necesitamos de verdad inspirarnos en esas historias e imitar lo que esas personas ya hicieron correctamente y hacer de este negocio un negocio verdaderamente rentable y que lo que decimos sea una realidad. ¿A qué me refiero con lo que decimos? Justamente la parte de tener esa libertad, ¿ok? Si tú hoy, escúchame bien porque eso es bien importante, si tú hoy eres de los líderes que trabaja para sus consultoras, entonces no eres un empresario. Si tú todo el tiempo estás siendo el que resuelve problemas de tus consultores y de tus líderes, no estás siendo un verdadero empresario en redes de mercadeo. ¿Y por qué no estás siendo un verdadero empresario? Estás siendo un empleado de tus consultoras, un empleado de tus líderes. Y para que tú dejes de ser un empleado necesitas una trepanación, abrir tu cerebro, sacarle el chip que tiene y meterle el otro chip, ¿ok? Eso es lo que necesitamos. Y nosotros tenemos claridad en estos temas. Sabemos que esta es la línea a seguir, pero hay mucha gente que le gusta irse por el camino largo, por la prospección en frío, en lugar de hacer su lista cálida. Entonces, ahí, ¿cuál es el tema? Que enseñas a la gente a hacer lo incorrecto. Entonces, está haciendo TCI en lugar de TCC. Trabajo constante, incorrecto. En lugar de hacer trabajo constante correcto. Necesitas duplicar la lista cálida en todos tus prospectos. Necesitas que ellos entiendan el objetivo de hacerlo en el arranque. Necesitas dar oportunidades de emprendimiento una vez a la semana. Una vez a la semana tienes que tener oportunidades de emprendimiento. Una vez a la semana, bienvenida a todos tus nuevos, a todas las personas nuevas que entran. Una vez al ciclo, hacer el momento Natura para que actives tu ciclo y todos los lanzamientos con ya el grupo de consultores que tienes. Necesitas hacer un plan diario. Un plan diario hace la diferencia. No te digo, haz 20 planes diarios, haz 50 planes diarios, haz miles de planes diarios. Te digo, haz un plan diario. Ponte la meta de hacer un plan diario. Si quieres hacer todo tu miércoles de café y puedes hacer el café y puedes hacer 10 cafés, padrísimo, pero ponte la meta de hacer un plan diario y va a cambiar tu resultado. Tenemos nosotros grupos donde les llamamos Plan Z, donde ponemos un audio diario que necesitas escuchar. El audio de hoy se habla de contactar. Y nosotros aprendemos de líderes de Natura y de líderes de otras industrias de multinivel también, porque ellos también pusieron muchísimas de las cosas de las que nosotros hoy hablamos, empezaron a probarlas y vieron que era éxito y empezaron a construir este camino de éxito en redes de mercadeo. ¿Okay? Esto es un general de las redes de mercadeo. Los grandes recomiendan hacer lo que ves en pantalla, lo recomiendan. Un libro cada 21 días, el audio y el libro necesita cambiar tu mente. O sea, si tú no te educas, si tú no tienes la conciencia de educarte, ¿qué crees? Que no vas a lograr el resultado que estás esperando. Necesitas educarte. Si tú eres el líder que habla siempre lo mismo, la gente ya sabe lo que vas a decir después de tu primera frase. Necesitas cambiar tu forma de hablar, tu forma de liderar, tu forma de hacer redes de mercadeo. Y para eso necesitas entrenarte, necesitas educarte, leer un libro cada 21 días, un audio diario. Tenemos una lista de libros recomendados de multinivel que todas tus líderes tienen y que tú necesitas empezar a entender dónde está el verdadero secreto del multinivel, en educarte. Si tú te educas, tu resultado va a cambiar. Si tú no te educas y haces 20, 500 planes diarios hablando igual, ¿qué crees? Que la gente te va a seguir diciendo que no. Necesitas cambiar tu lenguaje, necesitas entender la industria en la que estás. Y es como cualquier cosa. Yo no me imagino, no sé ustedes, pero yo no me imagino un arquitecto siendo arquitecto
sin saber trazar un plano, por ejemplo. No sé si ustedes se lo imaginan, yo no me lo imagino. No me imagino un abogado litigando sin conocer las leyes. Yo no me lo imagino. Esto no es diferente. Tú entraste a una empresa donde tú necesitas prepararte y conocer de esta industria. Yo te invito de verdad a que actives tus planes. Activa tu plan, activa este plan y vuela. Y vete al universo, al infinito y más allá. Necesitas activar tu plan. Necesitas entender que si tú no activas el plan, no vas a lograr el resultado que esperas. O, escúchame bien, ese tiempo, esa línea, esa fórmula del 1, 3, 5, 7, de la que ya te hablaban tus líderes y de la que hablamos en muchos entrenamientos, de que el éxito en network marketing llega de 3 a 5 años, ¿qué crees que va a pasar? Que pueden pasar 10 años, 15 años y tú vas a seguir en lo mismo si no haces lo correcto. Y lo correcto, sencillamente, es lo que te acabo de platicar. Es este plan Z. Ahora, ¿por qué le llamamos plan Z? Porque no hay nada que inventar. Está inventado, está testeado, está comprobado a nivel mundial por miles y miles de empresas de network marketing que esto es lo que funciona, que esto es lo que funciona. Ahora, si tú sabes que eso funciona, ¿qué esperas para activarlo? ¿Qué esperas para activarlo? ¿Ok? Entonces, nosotros nos hemos preocupado por tener muchísimos entrenamientos, nos hemos preocupado por desarrollar justamente a todos los líderes para que sigan creciendo y sigan fortaleciendo cada vez más su negocio, pero tenemos un pequeño gran detalle. Bueno, así le llamamos nosotros, pequeño gran detalle. Y este pequeño gran detalle a mí me encanta porque al final en los pequeños detalles está la diferencia. No sé si has escuchado esa frase, ¿no? Entonces, este pequeño gran detalle, veo este edificio y recuerdo a los corporativos, veo este edificio y nosotros, cuando ofrecemos una oportunidad a las nuevas personas, no sé si te pasa, no sé si te ha pasado o a lo mejor te va a pasar y con esto evito que te pase, pero ya sea como nos ofrecieron a nosotros la oportunidad o como nosotros la ofrecemos, decimos que este negocio lo puedes hacer en tiempos libres. Primer error. En tiempos libres. No cuesta nada empezar. Tú tranquilo. Es súper, mega, súper fácil. Yo te ayudo con todo. Yo te hago todo. Yo te inscribo. Yo te pongo a tus nuevos. Yo te los cadastro. Yo desarrollo tu negocio por ti, casi, casi decimos. Es decir, comunicamos en buena onda todas las facilidades para que alguien se anime. Imagínate, para que alguien se anime a emprender con nosotros, para que alguien nos haga el favor de aprender con nosotros, de emprender con nosotros. Y se nos olvida que los invitamos a un gran negocio, se nos olvida que este es un gran negocio, un negocio potente, un negocio que verdaderamente crea oportunidades increíbles, increíbles. Entonces, crecemos con líderes que tienen la mentalidad de que esto es fácil, de que esto se construye en tiempos libres, ¿y qué crees? Que ellos duplican lo mismo. Entonces, a mí me invitó Carmen Marín, que ahorita aquí la estoy viendo. Me invitó Carmen Marín, y bueno, me dijo que estaba fácil, y yo invito a más, y les digo a estos que esto es fácil, y entonces esos invitan a más, y se va duplicando tu negocio con personas que creen que esto es fácil, que no cuesta nada empezar, que se construye en poco tiempo, que no pasa nada, y la verdad, esto es un negocio como cualquier otro, es una industria muy noble, es una industria donde no tenemos gastos fijos, es una industria donde verdaderamente todo lo difícil ya lo puso la empresa por nosotros, todo lo difícil ya está realmente, ¿cómo se llama?, cerrado por la empresa, ya tiene los permisos, ya tiene la marca, ya tiene los lanzamientos, ya tiene el producto, ya tiene la innovación, ya tiene todo, y nosotros no necesitamos invertir en lo difícil, necesitamos hacer que más personas conozcan esta oportunidad de negocio y decirle, ¿sabes qué? Que este es un negocio completo y la mayoría de las personas creen que entraron a hacer un negocito de tiempos libres, de mi extra, del tiempo que me sobre. Y casi, casi sienten que te hacen un favor. Y los responsables no son ellos, los responsables somos nosotros por lo que le transmitimos el día uno que ellos dicen sí a este negocio. Entonces, necesitamos de verdad entender que somos líderes interdependientes, que somos líderes de verdad, que necesitamos cumplir con nuestros sueños y cumplir con lo acordado. Porque es así como nosotros realmente lo vamos a hacer, ¿ok? Y para eso necesitamos, y
Justamente hablo de la parte de educarnos porque para mí es importante que tengas claro que educarte hará la diferencia. ¿Qué te va a dar educarte? Te va a dar a entender que este no es un negocio de unos cuantos pesos. Esto es un negocio millonario. Necesitamos de verdad elevar nuestro nivel de conciencia, entender que no tenemos jefes, que ese es el mayor riesgo de este negocio realmente, pero aprender que un empresario se forma de verdad constantemente y no se conforma con crecer poco ni de vez en cuando. Un empresario de verdad crece todo el tiempo y no se permite crecer. Es así. Y tú eres un empresario de una maravillosa industria donde tu inversión no fue de millones de pesos, pero necesitas tratar este negocio como si hubiera sido de millones de pesos, ¿ok? Porque cuando este nivel de conciencia entra en nuestras mentes, ¿qué pasa? De verdad, ¿qué sucede contigo cuando entra ese nivel de conciencia? Empiezas a hacer este negocio fuerte, constante, empiezas a tratar este negocio como si te diera 20 millones de pesos al año, como si te diera 50 millones de pesos al año, porque este negocio te puede dar eso y más. Pero hoy no lo tienes en el radar. No lo tienes en el radar porque estás acostumbrado a hacer las cosas que no son correctas. Estás acostumbrado a irte por el camino largo, 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 largo. Y yo no tengo duda que vas a llegar. Pero entonces no te aplica la regla 1, 3, 5, 7. No te aplica. Te aplicará la regla 7, 10, 20, 50, si tú quieres ponerlo así. Pero la de 1, 3, 5, 7 no te aplica si tú no entiendes que lo primero que hay que hacer es hacerlo correcto. Y tú no tienes un negocito, tienes un gran negocio y así es como lo debes de vender, ¿ok? Esa parte es fundamental y tienes que estar muy claro que así como tú lo veas, es como te ves ante cualquier prospecto, ¿ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hasta aquí vamos bien? Un negocio de 180 mil millones de dólares, pone JM. Así es, ese es un negocio de ese nivel, mi querida JM. Perfecto, y así es como lo vemos de vender. Ahora, ¿hoy no te va a ganar los 20 millones de pesos al año? No, pero así lo tienes que tratar. Tienes que tratar este negocio como si hubieras invertido la cantidad que se invierten en las franquicias, ¿ok? Es así como tenemos que tratar este negocio, y se nos olvida, y se nos hace fácil, pues, a dejarlo ahí se va, transmitirlo ahí se va y a veces incluso nos avergonzamos de este maravilloso negocio. Decimos, ¿cómo voy a decir que yo me dedico a networkers? ¿Cómo voy a decir que yo tengo un negocio y soy empresario? Hay líderes que me han preguntado, ¿tú qué dices que eres? ¿Cómo que tú qué dices que eres? Pues lo que soy, soy un networker de alma, de corazón, de vida, de espíritu, de todo. ¿Ok? Entonces, justamente están comentando aquí, se llama postura, exactamente, se llama postura y se llama duplicar esa postura con la gente que está a tu alrededor. Ahora, si la gente no quiere, es el tema de la gente, no es tu tema. Ojo, no, aquí también hay algo muy importante, no te cases con el resultado de las personas, es decir, no compres historias que no son tuyas. No compres historias. La gente no tiene éxito y si no tiene éxito es porque no quiso tener éxito, no porque tú no les estés diciendo el camino, ¿ok? Sepárate emocionalmente del resultado de los no y únete a los sí, ¿ok? Bueno, ahora bien, la educación que la mayoría de nosotros recibimos, y no me van a dejar mentir ustedes, a todos nosotros nos enseñaron que no nos enseñaron a emprender, nos enseñaron a ser líderes, nos enseñaron a ser empleados. ¿Están de acuerdo conmigo? A eso nos enseñaron. Y nosotros, obviamente, en nuestra mente, tenemos un esquema mental realmente que no nos hace ver esta parte de ser empresarios. Y nos cuesta mucho, mucho trabajo tener prácticas de empresario. Nos cuesta mucho trabajo tener prácticas de empresario. Y entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos que hay básicos a cumplir. Imagínense nada más cuáles son o cuáles serían pues las actividades de los grandes empresarios, de un Bill Gates, por ejemplo. Ustedes se imaginan un Bill Gates diciendo, ay no, qué hueva, ¿cómo me voy a levantar? Ay no, es que trabajo más que cuando trabajaba de empleado, ¿no? O trabajo más que cuando era dueño de mi papelería en la esquina, o trabajo más cuando generaba ingresos, no sé, siendo empleado, no tengo idea. Pero el punto es que siempre estamos buscando como
¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo? Yo tengo aquí estos básicos que a mí me han ayudado muchísimo y te voy a decir, desde el día uno los apliqué, hoy los pongo más claros cada día y lo primero que tienes que tener claro es que un empresario agenda, ¿ok? Un empresario lleva una agenda, no es un día a la vez, no es conforme me va llevando el viento, no es, ¡ay, perdón, la charla de Julia se me olvidó! ¿Era hoy? No, un empresario agenda, ¿ok? Entonces, la agenda no solamente es ciclal, la agenda debe de ser anual también. Tú necesitas proyectarte de manera anual, ¿ok? Hacer todo lo que te dije ahorita en Plan Z, hacerlo y tenerlo en una agenda constantemente. Si yo te pregunto a ti hoy hay, aquí tenemos a 381 líderes, yo te pregunto, a los 381 les pregunto, si tú observas tu agenda, si yo te dijera, enséñame tu agenda, ¿tú estarías orgulloso de ella? O sea, ¿te hace ver como un empresario? ¿Está llena? ¿No está llena? ¿Está semi llena? Eso es importante. Gracias, Maricruz, por tu sinceridad, me pone no, ¿ok? Hay gente que sí, me dice que sí, me pone no, está medias, pone David, Dios, no. Fíjense, gracias por su sinceridad, porque al final, digo, no pedí que me contestaran, agradezco las respuestas, pero es una pregunta para que tú te cuestiones, porque ese es el número uno de los empresarios. Yo no me imagino a un Bill Gates diciendo, ¿qué vamos a hacer hoy? Híjola, no tengo nada que hacer, bueno, pues no hago nada. No me lo imagino. Los grandes empresarios verdaderamente tienen su agenda, arman su agenda, hacen su agenda constantemente, la rectifican, la hacen, la llevan y de verdad la agenda es la que te da los resultados, la agenda es la que te da la cita, la agenda es la que te da la congruencia, la agenda es la que te da el ser ejemplo con tus líderes. Tú es lo que duplicas también, tus líderes lo ven. Ven tus líderes justamente si llenas la agenda, si no la llenas, si tienes citas, si no tienes citas, si cada que le hablas estás disponible para ellos. Ay, es que hoy ahorita ya un café, ahorita a las 3, en un minuto. Sí, ya me conecto, va. No. Tú eres un empresario y de verdad necesitamos ser ejemplo de congruencia en nuestra red, ¿ok? Por ahí hay una frase de Albert Einstein que dice, el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Seguramente la han escuchado. El ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única. Y tu agenda es ejemplo sin duda. Tu rutina operativa, de verdad, en este negocio es tan importante como comer, así te lo digo. Como comer, como activarte, como levantarte, como bañarte. O sea, imagínate nada más si un día dejas de comer. Ponte a pensar que un día dejas de comer. Ok, a lo mejor te mareas. Imagínate 2 días sin comer. Imagínate 3 días sin comer. Imagínate 10 días sin comer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Tu actitud mide tu altitud, me pone JM, exacto. Ok, ¿qué pasaría tanto tiempo sin comer? Bueno, aquí hay gente que honestamente da planes cada 8 días, da planes cada ciclo. Imagínate nada más lo desnutrido que está su negocio. ¿Cada cuándo le das de comer a tu negocio? ¿Cada cuándo haces planes? A ver, este negocio es de líderes, es de gente, es de planes. ¿Cada cuándo haces planes? Contéstate tú, es para que tú estés consciente de lo que hoy haces. A mí eso es lo que me ha dado el éxito. Entonces, necesitas que tus actividades te encaminen a tus objetivos, que muevan justamente esos resultados, que el negocio de verdad es cuando tú empiezas a construir consistencia, cuando tú empiezas a crear verdaderamente esta estrategia de hacer lo correcto constantemente. ¿Okay? Si no lo haces, voy a decir una frase dura que también se me vino a la mente y que puede parecerte un poco familiar, pero es así de real. O sea, si tú no estás haciendo la agenda, entonces el negocio hace como que te paga y tú haces como que trabajas. Está bien, es válido. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo quiero, es que a mí no me suena, es que a mí yo pensé que era diferente, es que cuánto tiempo lo voy a hacer, o es que, no sé, se me hace difícil, es que fulano, fulana, es que no me dieron... Yo lo que te digo es, si tú no tienes una agenda marcada, el negocio hace como que te paga y tú haces como que trabajas. No sé si te suena familiar, si no te suena familiar, pero es así, por duro que parezca, equipo, de verdad.
Yo les comparto lo que para mí ha funcionado. Entonces, está, primeramente, ay, ya me fui a la agenda y no le había dado clic, perdón, es que ya, como ya me sé esta parte, pero bueno, es la agenda, ¿ok? La primera A es la agenda. Luego vamos con la segunda A, que es la A de alianzas. Alianzas, tú necesitas tener alianzas en tu organización. O sea, los primeros aliados en tu negocio son tus líderes. Nosotros, a mis líderes yo les llamo aliadas y aliados de negocio. Ellos son mis aliados, son la fuerza que mueve. Dice otra frase, perdón, pero se me vienen muchas frases a la mente, y eso se debe también, les voy a decir, a los libros también que he leído. Y a veces me pasa que no recuerdo quién lo dijo y todo, pero sí tengo muy claro cuáles son los básicos de vida y de este negocio, ¿ok? Entonces, esta parte de la alianza, por ahí dice una frase, algo así como de, ¿quieres llegar rápido? Camina solo. ¿Quieres llegar lejos? Haz equipo. Haz equipo. Tus principales aliados son tus líderes. Ahora, ¿a quién invitas al negocio? Invita a las personas con las que vas a tener una historia de por vida. Invita a esas personas en las que tú quieras construir justamente este poder de alianzas. Eso es una mentalidad de empresario. Bill Gates no lo hizo solo. Randy Gage no lo hizo solo, Ignacio Rincón Gallardo no lo hace solo. Todas las personas que han tenido éxito en este negocio tienen grandes aliados. Julia Campos no lo hizo solo. Les presenté hace un momento mi equipo que empezó conmigo y de ahí todos los que se fueron sumando. Es así. ¿Quieres llegar rápido? Recuerda, camina solo. ¿Quieres llegar lejos? Haz equipo. Camina con otros. Camina con otros. Aprende a caminar con otros, ¿ok? Estos líderes de verdad son tus aliados. Tú te reúnes con ellos para generar estrategias, alianzas y construir un mejor camino cada vez. ¿Ok? Es así como funciona. O sea, tú no te contactas con tus líderes o no te reúnes o no haces planes con ellos de desarrollo individual. Solamente no se reúnen ahí los cuates para ver cómo les fue, qué hicieron, chalala, y ya va. Se reúnen los empresarios. Se reúnen los líderes que están haciendo este negocio fuerte. De verdad, cuando tú haces alianzas, yo te voy a decir esto desde mi particular punto de vista, y alianzas no solamente me refiero con líderes, alianzas con Natura, alianzas con las mismas personas que te han dado de alguna forma oportunidad de fortalecer este negocio, alianza incluso con mentores, alíate a mentores, alíate a gente que está haciendo las cosas mejor que tú, alianzas con crossline, con amigos de la red que no son de tu organización, pero estás viendo que están teniendo un mejor resultado. Entonces, alíate con esas personas. Haz alianza no solamente con tus líderes, sino con muchas personas que están haciendo hoy cosas distintas. Porque de verdad te lo digo como experiencia, cuando tú haces estas alianzas, o sea, estás creando una nueva fuerza, estás creando un poder, te estás creando un compuesto de energía que no lo tumba nada, de verdad. Es un poder que mueve muchos sueños y que los vuelve realidad cuando tú tomas de otros sus talentos, sus fortalezas, es cuando estás verdaderamente impulsándolos más allá. Entonces, son justamente alianzas que se vuelven súper productivas, crean condiciones de trabajo y círculos virtuosos, increíbles y generan oportunidades y definitivamente mejoran los resultados. Definitivamente mejoran los resultados. ¿Ok? Bueno, esa es la parte de alianzas. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No te ha aburrido? ¿Todo bien? Vamos una hora, ya se nos fue una hora. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Les está gustando? Excelente. Va, Bonnie Crossland pone Katia, muy bien, excelente, increíble, ponen por ahí. Ok, buenísimo, muchísimas gracias, ok. Bueno, pues yo feliz de compartir, siempre voy a estar feliz de compartir con ustedes. Me encanta leerlos a todos, perdón, es que me estoy agachando, pero aquí está la cámara, aquí me ven, aquí estoy. Pero fíjense, me encanta leerlos y me encanta que les esté gustando porque para mí esto es muy importante. Y siempre se los voy a hablar con todo el corazón, con toda la intención de que ustedes mejoren. Otra parte para mí importantísima, o sea, básica, básica, básica es rendir cuentas. ¿A quién le gusta rendir cuentas? Pónganmelo por ahí. ¿A quién le gusta rendir cuentas y a quién no le gusta rendir cuentas? No, dice, no, es que yo entré aquí, Julia, porque esto es un negocio y no es un negocio de rendir cuentas. Yo creo que no es un negocio de rendir cuentas. A mí me pone por ahí. Bueno, yo te voy a decir, sí, efectivamente, no es un negocio de rendir cuentas. De hecho, ese es el problema, que estamos acostumbrados a no rendir cuentas.
Si estuviéramos en un trabajo convencional y el jefe te dice, oye, hay que hacer esto para tal día, para tal fecha, y así no duermas, ¿qué crees? Lo haces, lo haces. Y lo haces porque es una obligación del jefe que está encima de ti diciéndote que lo haces. ¿Ok? Así definitivamente. ¿Por qué es importante en este negocio rendir cuentas? ¿Por qué es importante? No porque tienes un jefe, no tienes un jefe. De hecho, tu jefe eres tú y las cuentas las puedes rendir contigo mismo. ¿Ok? Pero es más fácil rendirlas con alguien más. Es así. Es más fácil rendirlas con alguien más. O sea, la rendición de cuentas es el factor central para generar resultados. Grábate eso. La rendición de cuentas es el factor central para generar resultados. Pero como en este negocio dependemos de la voluntad, del compromiso, del carácter, del interés de otros, entonces es muy fácil no rendir cuentas, ¿ok? Cada industria es distinta. Y el multinivel, de verdad te digo, es una industria donde si nosotros tomamos conciencia y tratamos de rendir cuentas, esas rendiciones pueden ser incluso con un amigo, ¿eh? Puede ser incluso la rendición de cuentas con tu mismo esposo o esposa. ¿Sabes qué? Que este ciclo me comprometo a sacar dos nuevas líderes. Ese es mi compromiso y voy a rendirte cuentas. Si acaba el ciclo, es el esposo. ¿La sacaste? No, no la saqué. Bueno, ¿qué pasó en el camino? ¿Dónde estuvo el error? ¿Ok? Porque es muy importante que tú tengas claro que esta rendición de cuentas no es para el otro, es para ti. Es para ti. Es para ti, de verdad. Porque rendir cuentas no solo nos hace más responsables, ni no solamente mejora nuestros hábitos de trabajo, sino que nos ayuda a mantenernos en el camino del objetivo que estamos persiguiendo. Eso es lo que hace que rendamos cuentas. Nos mantiene enfocados en el objetivo que estamos persiguiendo y de verdad nos hace más fácil llegar a nuestras metas. Es más fácil llegar a nuestras metas cuando tú estás enfocado y siguiendo un camino, ¿ok? Tú eres libre. Ahora, esto es una sugerencia mía. Yo siempre he rendido cuentas, siempre, ¿ok? Tengo mucha gente con la que rindo cuentas, sobre todo con mis mentores. Rindo cuentas con gente que desde un principio creyó en mí y que sabe que yo necesito rendir cuentas. Porque si yo no rindo cuentas, entonces me quedo como, ¡ay, quería ser asociada! Sí, pero igual si no llego este año, si no pasa nada. O sea, yo sé que tengo que rendir cuentas porque son mis metas, ¿ok? Tú eres libre de tomar las decisiones que quieras. Tú eres libre de decir, ay, no, qué flojera, yo no voy a rendir cuentas, yo no voy a hacer, yo no voy a tener, me da flojera lo que está diciendo Julia, ¿ok? Yo te voy a decir, tú eres libre de eso. Realmente eres libre de tomar la decisión que quieras. Puedes rendir o no rendir cuentas. Es tu decisión, ¿ok? Pero de lo que no eres libre, y desgraciadamente es así, es de las consecuencias de lo que tú decides. De eso no eres libre, eso nadie nos podemos salvar. Eres libre de decidir, pero no es libre de las consecuencias que tienen tus decisiones, ¿ok? Entonces, yo te recomendaría, rinde cuentas con tu líder, con tu crush line, con tu amiga, pero rinde cuentas. Y mi recomendación es que rindas cuentas con una persona que te va a estirar. No rindas cuentas con alguien que piensa, ay, con mi amiga, es que le digo, ay, amiga, quería hacer esto, y ya, y no lo logré. Ay, amiga, no pasa nada, y luego seguimos. Rinde cuentas con alguien que no te va a aplaudir el no llegar a tu meta. Eso es lo que tienes que hacer. Rendir cuentas con la gente que no te va a aplaudir, con la gente que te va a decir realmente qué te pasó, por qué no llegaste, dónde estabas, qué dejaste de hacer, qué tenías que hacer y no hiciste, etc. Y te va a decir, bueno, no lo lograste, ok, ¿qué sigue? ¿Cómo lo puedes lograr? Y ahí es donde va a seguir este camino justamente de crecimiento. Es muy fácil no rendir cuentas, es muy fácil hacerse de la vista gorda y es muy fácil no ponerte metas y no poner las metas, no ponerlas en vivo, no postearlas en Facebook. Mejor no posteo, mejor no digo que voy a llegar a las 100, mejor no digo que voy a llegar a las 300, mejor no digo que voy a crecer de momento de carrera, mejor no digo que voy a, no sé, a llevar 10 líderes al Encuentro Nacional, mejor no digo, mejor si se da, qué padre, pero no digo. Es más fácil no decirlo porque cuando lo dices, sabes que te estás comprometiendo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, ahora, ¿con quién te comparas? Esto es otro. Estos puntos que les estoy dando es prácticamente lo que yo, Julia, he hecho, ¿eh? Créanmelo. O sea, todo lo que les he dicho hasta hoy es lo que me ha llevado a tener la red que hoy tengo. Entonces, ¿con quién te comparas? Esa frase que está ahí que a mí me encanta. O sea, todos queremos más, ¿sí o no? Todos queremos crecer más, todos queremos, no sé, pues mejor estilo de vida, mejor escuela para nuestros hijos, más abundancia,
todos, todos absolutamente queremos una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Y me pone Sandra, sí. Ok, así es, todos estamos buscando una mejor calidad de vida. Pero lo curioso del tema es que no todos estamos dispuestos a hacer más o a salirnos de la cajita en la que estamos. O sea, sí queremos más, pero no estamos dispuestos a hacer más. Fíjense qué chistoso. Fíjense nada más cómo es esto, ¿no? Yo regularmente a mi equipo le pregunto, y sobre todo a la gente que tengo directa, le digo yo, ¿con quién te estás comparando? ¿Tú con quién te comparas? ¿Cuál es tu siguiente meta? ¿Con quién te estás visualizando? Yo digo, ¿sientes que te va bien? ¿Sientes que vas bien? O sea, eres de las mejores del equipo. Yo les digo, ¿te va bien comparado con qué o con quién? A mí me encanta eso. Necesitas compararte. Aquí la gente dice, ay, la comparación es contigo mismo. Sí, coincido. Debes de compararte primeramente contigo mismo, pero también tienes que tener una meta a alcanzar y tienes que ver a gente que ya lo hizo antes, ver gente que te inspire, ver gente que esté logrando cosas como tú y entonces sea tu siguiente meta, tu siguiente meta, tu siguiente meta, tu siguiente meta. Para mí, Julia Campos, hay tres formas de compararse, tres solamente. La primera es compararse hacia abajo y esa es la más fácil porque te aplaudes. Entonces dices, bueno, yo tengo 100. Ay, pero Juana López, que inició conmigo, tiene 50, entonces voy muy bien. Eso es compararte hacia abajo, con gente que tiene más que tú, que sabe menos que tú, que hace menos que tú, que crea menos que tú, que lee menos que tú, que hace planes menos que tú. Eso es lo más fácil. Compararte hacia abajo es lo más fácil porque es la forma de aplaudir tu ego, de aplaudir, voy muy bien y ellas van muy mal. ¿Ok? Entonces, eso es lo común en las personas, que se comparan con la gente hacia abajo. Esa es la primera forma. La segunda forma es compararte hacia arriba y justificarte. Entonces te comparas hacia arriba y te justificas, fíjate. Entonces dices, bueno, es que Bon, por decir un ejemplo, que aquí lo estoy viendo también, está apunte y apunte, Bon va muy bien. Y va bien, Bon, bueno, porque ella, no sé, le fue diferente, ella tiene otros estudios, es que Bon, imagínate, pues, de dónde viene, de la escuela desde Mind, uf, no, Bon, o sea, entonces empiezas a justificarte por qué Bon creció más que tú y por qué tú no has crecido como ha crecido Bon, ¿ok? Y entonces eso es compararte hacia arriba, ay, la de arriba le va mejor, pero porque ella o él tuvieron suerte. Ella o él seguramente tomaron más cursos que yo. Es que tienen el diplomado tal. Es que tienen más tiempo en Natura. Y empiezas a justificarte, a justificarte, a justificarte, a justificarte. Esa es otra forma de compararte. Otra forma de compararte, que para mí es la idónea, es siempre hacia arriba e impulsándote. Siempre hacia arriba e impulsándote. Es decir, él o ella tienen lo que yo quiero. ¿Sí me explico? Él o ella tienen lo que yo quiero. Yo quiero estar allá donde están ellos. Entonces yo, Julia Campos, yo voy y les pregunto qué están haciendo diferente. ¿Cómo trabajan con su red? ¿Cómo hacen una lista cálida? ¿Cómo hacen un café uno a uno? ¿Cómo es que inspiran a más personas a seguir creciendo e impulsándose cada vez más? Eso es lo que yo hago. Eso es lo que hice con Ignacio, con Mauricio, con muchos de mis mentores que hoy son parte de esta red. Y que de verdad son parte porque me han llevado a tener la red que yo tengo. Entonces tú, compárate hacia arriba, impúlsate, pregúntale, indaga, trae nuevas prácticas, genera nuevas ideas, sal de esa zona de confort y empieza a despertar en ti ese líder que traes dentro. Si yo te pregunto hoy a ti, estamos hablando de 376 líderes el día de hoy, yo te pregunto, bueno, ¿con quién te comparas tú? ¿Y cuál es tu siguiente meta? Vamos a hablar de la meta de disponibles. ¿Cuál es tu siguiente meta de disponibles? ¿Cuál es? ¿Tienes el número en la mente? ¿Lo has cambiado más de una vez? ¿Modificas el objetivo en vez de modificar la estrategia? ¡Ay, es que ya no llegué! ¿Cómo otros sí llegan? ¿Cómo otros sí logran? Me encanta que otros lo logren, me encanta que otros lleguen porque siempre van a ser el ejemplo vivo de que se puede, el ejemplo vivo de que verdaderamente este es un gran negocio, ¿ok? Entonces, realmente tienes que tener una meta.
Yo te voy a decir, mi meta de Terranova es que vamos a llegar a 100.000 personas. Cuando Natura tenga 500.000, nosotras en Terranova vamos a tener 100.000 personas. Yo de eso estoy clara y yo voy por esa meta y no suelto esa meta y estamos día con día construyendo y acercándonos más a esa meta. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas 100.000 van a ser tuyas? ¿Cuántas de esas 100.000 vas a tener en tu red? Fíjate nada más cuál es la diferencia. Nosotros aquí tenemos la libertad de hacer días inhábiles los que no lo son, de irnos de vacaciones las veces que deseemos, de hacer con nuestro tiempo y levantarnos a la hora que queramos y acostarnos a la hora que queramos también. Pero de verdad también tenemos la libertad de acabar con nuestro negocio si no sabemos a dónde vas. Tenemos también la libertad de pasarnos el tiempo recompensándonos. Aguas, aguas con pasarte el tiempo recompensándote. Eso es bien importante. Tú, si te pasas el tiempo recompensándote, vas a estar en quiebra constantemente. En este negocio hablamos de gratificación postergada. Gratificación postergada. ¿Cuál es la gratificación postergada? ¿Quién sabe? A ver, aquí estoy en el chat. Gratificación postergada. La gratificación postergada en este negocio es aprender, fíjate nada más, aprender a esperar el momento para disfrutar de los frutos de este negocio. Es así. Aprender a esperar el momento para disfrutar de eso, de esa abundancia que se te está dando. Porque si tú ganas un cheque, ya me gasté todo, ya no sé qué, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues en esa sinergia de no invertir, de no creer, de no explotar todos los talentos de tu red y de no empezar a construir una gran red, ahí es donde perdemos. Yo siempre me he preguntado y siempre me he cuestionado por qué las personas cuando trabajan para otros les dedican toda su vida, sus 40 años, ¿no? de trabajo para tener esa recompensa final, ¿no? Que ya hoy ya ni hay recompensa final, ¿no? Y toda su vida y le pueden dedicar 8 o 10 horas a otros, a trabajar para otros. Y siempre me he cuestionado por qué la gente cuando empieza a trabajar para ella no dedica el mismo tiempo o más tiempo. Eso es muy importante. Eso es súper importante. Aprende a esperar. Aprende a esperar. Va a llegar el día en el que tú tengas esa libertad y esa abundancia en todos los sentidos. Va a llegar. Pero haz este negocio consciente de que es una construcción de negocio de 3 a 5 años. ¿Ok? Momento idóneo, pone Katia. ¿Ok? Luego lo postergo demasiado, pone. Bueno, estoy hablando en otro sentido de esa parte, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos claro tener esta gratificación postergada y entender que este negocio te va a dar todo lo que tú esperas y de verdad, tomarlo con esa abundancia que este negocio es para ti, ¿ok? Paciencia, transpiración y perseverancia, ¿ok? Como dice por ahí otra frase, 1% no, 99% de transpiración, dice una frase, ¿no? Por ahí. Todo lo que ofrece el multinivel se hace realidad, pone por aquí Abril Treviño, así es mi querida Abril. Bueno, hay de muy pocos lo toman en serio. Eso, gracias Bon, 1% de inspiración, 9% de transpiración, exacto, no recuerdo bien quién dijo esa frase, pero bueno, esa frase es una de mis favoritas también. Entonces, ese es el punto en el que nosotros necesitamos aprender a compararnos con las personas correctas, a esperar esta gratificación y todo lo demás llega por añadidura, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo estoy feliz de compartir con ustedes, estoy verdaderamente muy emocionada del día de hoy. Ustedes saben que yo, pues, a veces me encanta aprender a no procrastinar, bueno, somos nosotros nuestras propias acciones, exactamente. Así es, vamos muy bien. Ok, ahí los leo, estoy aquí al pendiente de todo. Y bueno, esto de hazte cargo, vean nada más, hazte cargo, ¿no? Ustedes se acuerdan del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, ¿no? Todos se acuerdan de ese cuadrante que hablamos en las juntas de oportunidad. ¿Sí lo tienen todos claro? ¿Sí se acuerdan de ese o no? Donde viene empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, ¿sí? Ok, ahí estoy viendo, sí. Ok. ¿Se acuerdan que
La parte de los empleados y los autoempleados no juegan a ganar. Ellos juegan para no perder. Grábate esto, apúntalo si quieres. El empleado y el autoempleado no juegan a ganar. Juegan para no perder. Eso es lo que hacen los empleados y los autoempleados. ¿Ok? Entonces, yo te digo a ti, tú eres un empresario. Entonces, no tengas miedo a perder. Porque es tenerle miedo a ser libre. Es tenerle miedo a ser libre. Es tenerle miedo a alcanzar tu libertad financiera. John Maxwell también tiene por ahí una frase increíble. De hecho, es el título de uno de sus libros que a mí me encanta, que dice, a veces se gana y a veces se aprende, se aprende. A veces se gana y a veces se aprende. Eso es lo que dice John Maxwell. Entonces, aquí no hay forma de perder. En Natura no hay forma de perder. Siempre lo he mencionado. La única forma de perder en Natura es saliéndote, es rindiéndote, es no haciendo este negocio. Esa es la única forma de perder en Natura. ¿Ok? Muchas gracias por la información, por ser inspiración. Muchas gracias para ti también. No veo tu nombre. No veo tu nombre, pero ahí está el código. A ver, ojalá pongamos tu nombre por ahí. ¿Ok? Entonces, esa es la única forma de perder, no haciendo este negocio. Y acuérdense de justamente hablando de este cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki, acuérdense de la riqueza según Kiyosaki. ¿Qué dice la riqueza según Kiyosaki? Aquellos que ya leyeron los libros de Kiyosaki, que más o menos los tienen en la mente, dice algo así como, se deduce, o sea, la riqueza se reduce en el número de días en los que puedes vivir sin trabajar. Coma, manteniendo el estilo de vida que deseas. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que dice Kiyosaki. Dice que no se oye, ¿no se oye? Tomás Edison, gracias David, exactamente, es Edison, Tomás Alva Edison, perfecto. El genio es el resultado del 1% de la inspiración y el 99% de transpiración. Gracias David, ahí nos, David me buscó la frase. Bueno, entonces, según Kiyosaki dice eso, la riqueza se reduce en el número de días que puedes vivir sin trabajar, manteniendo el estilo de vida que deseas. Eso lo dice Kiyosaki, creo que en todos sus libros, de una u otra forma, con una u otra frase. Es así como lo dice Kiyosaki. Entonces, imagínate nada más este punto donde nosotros no podemos entender por qué estamos en este negocio. Este negocio, si tú lo que quieres es un camino lleno de abundancia, si tú lo que quieres es un camino que te dé completa libertad, que te dé justo el estilo de vida que esperas, yo te recomiendo, de verdad te recomiendo, con toda el alma, con todo el corazón, no te preguntes si el camino es fácil. Pregúntate si te lleva a donde quieres ir. No te preguntes si el camino tiene tropiezos, tiene desafíos, tiene caídas, tiene raspaduras. Pregúntate si el camino que llevas ahorita te está llevando a donde tú quieres ir. Eso es lo que tú te tienes que preguntar. ¿Ok? Ponte en la meta la meta de Terranova. La meta 10X de Terranova. ¿Cuál es esa meta? Sé consciente. Tú necesitas a 10 personas como tú. Y esas 10 personas necesitan tener 10 personas como ellas. No te olvides de eso. 10 personas como tú y esas personas 10 personas como ellas. El tiempo es un recurso no renovable. Es un recurso no renovable. Pero en este negocio, si tú tienes a 10 y esas 10 tienen 10, ¿qué crees que pasa con el tiempo? Se multiplica. Es como si tus días no duraran 24 horas. Duraran, multiplícalos por la gente que tienes, multiplícalos por las líderes que están haciendo este trabajo en excelencia como tú, porque el tiempo aquí se multiplica, entre más líderes tengas, más multiplicas y multiplicas y multiplicas y multiplicas tu tiempo, tus talentos, los talentos de otros. Apoyas justamente este negocio a través de reforzar los talentos de otros. Yo escuchaba ayer a Sandra en su en vivo de Instagram con Dani, y no saben la emoción que me dio ver a líderes mías con talentos, explotándolos al 1000% y de verdad construyendo un gran negocio. Y yo sin decir una palabra. Eso es maravilloso. Eso es explotar los talentos de otros, que otros estén claros de sus talentos y estar dispuestos a explotar los siguientes.
¿Estamos? ¿Cuál es tu siguiente meta? Esa pregunta me inspiró el día de hoy. Gracias, Julia. Mi querida Lore, qué bueno, un placer. Entonces, hablando de esto, acuérdate, meta 10X Terranova, así la llamamos, ¿no? 10 como tú y que esas 10 tengan a 10 como ellos abajo. Entonces, el camino al éxito, de verdad, yo les puedo decir, en Natura lo tenemos a nuestros pies. Natura es una empresa que ha puesto todo para nosotros. Es una empresa que ha llenado este negocio de productos increíbles, de valores y de filosofía únicos. Estamos en una empresa con beneficios únicos, con un plan de compensación sumamente atractivo. Estamos en una empresa de verdad que te asegura que si tú trabajas en TCC, y eso te voy a decir yo, en TCC es trabajo constante correcto, podemos cumplir todas, absolutamente todas nuestras metas que nosotros nos propongamos, ¿ok? Natura no es un negocio más, Natura no es un negocito, Natura es el vehículo para mejorar nuestras vidas, eso es lo que es Natura. Natura es una fuente de inspiración para nosotros y de verdad es un verdadero vehículo para mejorar nuestras vidas. Grábate eso. O sea, si todos aquí nos comprometemos verdaderamente a transitar por este camino de red, de relaciones sustentables, de manera profesional, haciendo lo correcto, entonces estamos aportando muchísimo. Y no solo vas a estar alcanzando tu éxito, no solo. Vas a estar aportando a nuestro país, aportando a nuestro mundo, al planeta, verdaderos líderes que trasciendan. Eso es lo que vas a hacer. Verdaderos líderes que encontraron el cómo sí, que tuvieron éxito y están enseñando a otros a tener éxito también. ¿Ok? Entonces, es así como yo he logrado este negocio, es así como yo he aprendido que este negocio se hace a través de muchos tropiezos, a través de muchas caídas, pero siempre firme y haciendo la diferencia con mi gran equipo, que hoy somos ya 2,000 líderes en Terranova. Entonces, mi naturaleza, y yo creo que la tuya también, es ser grande, es llegar a explotar verdaderamente ese poder. Y si tú de verdad, tu naturaleza es ser grande, es soñar en grande, es llegar a cosas gigantes que hoy no podemos imaginar, yo te invito de verdad a que tomes esta historia con fuerza, a que tomes esta historia y tomes las acciones que hay que hacer, lo que te está faltando, que ajustes la tuerca que te está faltando, que vayas más allá y que a partir de hoy dejes de contarte historias. A partir de hoy dejes la excusitis, esa terrible enfermedad de la excusitis, de excusas para todo. Y empieces verdaderamente a ser ese líder que llevas dentro, a ser ese líder que va a transformar miles y miles de vidas. Sueña en grande, invita a otros a soñar en grande y transforma tu vida, sé pleno. Transforma tu vida en plenitud y transforma la vida de muchísimas personas. Juntos ya tenemos este negocio. Te invito a que hagamos realidad el sueño de miles y miles de personas que hoy no saben que esto existe. Pero hazlo de manera profesional, te lo reitero. Hay que hacerlo profesional, ¿ok? Equipo, me encantó compartir con ustedes esta parte de mí, esta parte de mi historia. Si ustedes se fijan, son como que ya hemos platicado y nada más, accionar y hacernos cargo de la parte que nos toca. Les mando un fuerte abrazo y seguimos atentos a las siguientes transmisiones. Gracias a todos por conectarse. Les mando abrazo. Thank you.